feroces, 15 años. La amistad y la camaradería de los feroces desde sus inicios se refleja en el hecho de que algunos de sus integrantes a través de los años se han ido y han regresado, como Álvaro Erazo, el primer campesino, o Lucho Colombia, el primer ciclista, quienes se integraron nuevamente al grupo donde en la actualidad están. El ciclista José Luis García es el cuello del grupo, técnico en sonido digital y comerciante particular de profesión enmoleado, nacido y creado en Suba cuando era un pueblo, nieto de Puno García, el genio del pueblo, pastor de ovejas y por Moreno con las señas. Jorge Gil y Arturo Escobar, el campesino y el senador, boyacos de procedencia. Mariluz Tiglia, la doméstica, hija epónima de Fontibón, modelo y bailarina de orquestas, fue a parar por su gusto propio en un grupo de semejantes formas musicales. Y Jorge Guevara, el obrero, director y cantante, hijo de noble maizal, nacido en la vereda Coyoacán de Pacho, Cundinamarca. Yo conocí la política con los menores y con un grupo de artistas también, que son otro grupo de un país de la comunidad Vargas, otro grupo musical que me trabajaron y pues allí elegí de una localidad que es de trabajo en la Comisión de Educación y Cultura de la Costa Administradora Local. Vamos a ver hoy para este programa de para ver un video muy bueno de música guascarilera y carilera y norteño. Trae temas de Don Darío Gómez, la Cruz de Madera, de Los Rayos, de Don Darío Gómez, Nadie es Eterno, de Los Rayos, la Cruz de Madera y La Esquina. Entonces,